Así es, como todos los viernes, pero hoy lo adelantamos un poquito y miércoles para que la gente sepa justamente antes de las fiestas, que ya estamos, este sábado es Navidad. Así que lo adelantamos un poquito porque las ofertas obviamente convienen y hay que aprovechar para surtirse de todo un poquito para estas fiestas, ¿no? ¿Son relacionadas a esta fecha seguramente las ofertas? Sí, algunas sí, otras se pueden aprovechar y se las puede adaptar, pero sobre todo recordarle la variedad de cosas que hay, ¿no? Para estas fiestas, como son las sidras, hay champán muy buenísimos, hay champán como Monchenot, el Navarro Correa, el López, Sutter, Dada. Sidras como la 1888, la Sidra Real, la Victoria, la Real Etiqueta Negra, productos de muy buena calidad que justamente están en oferta y en exhibición para estas fiestas y que todos puedan brindar este sábado, ¿no? Los precios súper buenos, como siempre. Buenísimo, sí, les voy a comentar los que están destacados esta semana. Esta semana van a estar destacados la Budweiser de lata, de la de 355. Comprando 6, pagás 5 y lo que nos quedaría 9,90 cada una. La chocolatada Mr. Choco por litro a 16,49, el azúcar por kilo a 9,95, el cajón de pollos a 399,99, quien quiera comer este sábado pollito, papa por bolsa a 99,99, perdón, es la bolsa grande, obviamente. Los tomates, el cajón, nos quedaría 8,74 el kilo, pero se vende por cajón, obviamente, en la gestión del mayorista, pero el precio es por kilo. Bueno, esos son algunos de los precios destacados de esta semana y obviamente todo el surtido que tenemos en pan dulces, turrones, garrapiñadas, todo eso que se disfruta en estas fiestas. ¿Horario de atención? Horarios de atención, este sábado vamos a estar trabajando hasta las 5 de la tarde, lo había adelantado el lunes, pero de todas maneras les recuerdo, para que todos puedan comprar y no se queden sin nada, sino que siempre falta algo a último momento. Vamos a trabajar hasta las 5, este sábado 24 y el sábado 31. Y en la semana, como siempre, también el horario de corrido de 8 a 5, y este sábado va a ser la excepción también de 8 a 5. ¿Algo más para agregar? No, por ahora nada, pero bueno, si no los veo, felices fiestas, feliz Navidad, porque antes de Año Nuevo los voy a ver y obviamente brinden con toda su familia y que estas Navidades las reciba con mucha felicidad y mucho amor.